Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Matasuegras y estamos aquí en el primer vídeo de nuestra serie de Runes of Magic. Y bueno, hay que decir que bueno, ya tenía el episodio casi entero grabado. Bueno, casi entero, tenía gran parte de la introducción hecha y he tenido un problema con el audio que al final, bueno, a repetirlo. Pero bueno, se repite y no pasa nada, ¿vale? Aquí todo el mundo con una sonrisa. Bueno, estamos aquí en casa, quería enseñar una cosilla, ¿vale? Esto, ¿vale? ¿Veis esta casa? ¡Qué grande es! Mirad, mirad, mirad qué grande. Me encanta saltar por aquí. Yeah. No sé lo que pasa con el servidor este de Runes of Magic. Estoy en el oficial, por cierto. Que esta no es mi casa. O sea, es mi casa, de entrar en mi casa. Pero no es mi casa, ¿vale? Esta, no sé si es la casa familiar de madera, pero yo tengo un piso pequeño. Y bueno, pues es una risa. Además, fijar lo falso que es que están los PJs metidos dentro. Bueno, voy a sacar aquí a mis doncellas guapas. Aquí está, mira, mirar, mirar qué majitas son. Vamos a ver, vamos a charlar con ella. Mira, no quieren hablar conmigo, serán Rancy. ¿Y esta? Mira, esta sí, ¿eh? Eres mi preferida. Y bueno, aquí tengo mi cofre con mis estimulantes fuertes, aquí, droga, droga pura, ¿eh? Y bueno, quería enseñaros un poquito cómo llevo los PJs, esto es la introducción a la serie, como se podría llamar que es el prólogo, ¿vale? Mucha gente me ha preguntado si iba a crear un personaje desde cero, y no, o sea, voy a usar este personaje, ¿vale? Que mira, tiene nivel 22, 22 y 27. Ya tiene las tres clases cogidas. Lo estoy haciendo poco a poco, haciendo todas las misiones. Y bueno, también estoy subiendo el craft. He pensado que subir el craft sería súper divertido, ¿vale? Aquí lo tenemos, alquimia, perdón. Nivel 26, ¿vale? Tenemos aquí, de alquimia voy bien. Lo que pasa es que me vendría bien bastante algunas recetas más, que ya las sacaremos, ¿vale? Las tengo localizadas, los bichos que hay que matar con el runes database. Y bueno, aquí lo llevo. Por ahora estoy haciendo estimulante fuerte, aunque no me suben muchísimo lo que es la alquimia, pero saco un dinerillo, lo estoy vendiendo, se está vendiendo bastante bien. Y ahora que es fin de semana, luego craftearé unos, porque en fin de semana la gente juega más y tal, hacen más mazmorras y bueno, el consumo de estas pociones aumenta. Pero debería hacer pociones de maná también por el hecho de subirla, de subir lo que es la alquimia. Sobre todo, antes de ponerme fuerte con la alquimia, quiero conseguir más recetas y bueno. Quiero enseñaros mi caja de campo. Mi caja. Como podéis ver, ¿vale? Esta semana, aunque no he grabado, no he avanzado con las misiones, pero tenía mucha ilusión por preparar el primer episodio. Así que he dicho, venga, va, voy a preparar materiales, voy a preparar muchas cosas. Y bueno, mira, tengo aquí un montón de material, ¿vale? Todo crafteado azul, he dejado el PJ crafteando mucho tiempo. Y bueno, aquí trozos de hierro, pepita de cobre. Y bueno, tenemos aquí esto. Aquí tengo la parte que está en verde, ¿no? Y aquí está la de azul. Esto ya es directo, directo para enfrascar y para vender y para lo que sea. Hay unas pequeñas runas de combinación aquí que siempre se las compra ahí un compañero del gremio que las vende muy bien. Vale, perdonad gente un segundo que no estaba viendo lo que es las letrillas del frap y me he rayado pensando que no estaba grabando. Bueno, vamos a salir y voy a comentaros unas cosas de las que está pensando, ¿vale? Haciendo este prólogo, el antiguo, el que se me ha cortado, ¿vale? Por ejemplo, pensaba hacer la serie del tirón, esto que significa que pensaba no hacer cortes, ¿vale? Pero he pensado que hay distancias muy largas, hay pantallas de cargas interminables y hay cosas así que al final serían como meter al final en un par de capítulos, a lo mejor sería 20 o 30 minutos de nada. Y eso no es calidad, así que he decidido hacer unos cortecitos que prácticamente serán leves. Veréis que el cambio de mapa será justillo. Por ejemplo, he dicho, imaginaros que estoy en un mapa haciendo una misión, ostras, tal, se me ha olvidado coger esto, no sé qué, y vuelvo. Eso no lo voy a grabar como vuelvo, ¿vale? Coger cuatro teleports lo hemos hecho todo el mundo. Bueno, quería comentar, mira, esto, he cogido el buffo del castillo, ¿vale? Para, veis que tengo bastante vida para lo que es el nivel que tengo. Y bueno, los buffos del castillo a niveles bajos son importantísimos cogerlos, porque es que nos va a dar muchísimo daño para hacer lo que son hacer las misiones de nivel bajo. Prácticamente van a estar hechas. El único problema que tengo con este caballero sería que chupa mucho maná. Y bueno, ahora mismo no tengo montura, ¿vale? Pero tengo bonos aquí para de alquiler de caballo. Y bueno,
Con esto va perfecto. Y vamos a seguir con las misiones que estaba haciendo, ¿vale? En el siguiente poblado. De hecho, hay un teleport. Estaba pensando, lo estaba buscando ahora. Que ya sé dónde está, ¿vale? Perdonad que digo, ¿para qué vamos a andar si podemos teletransportarnos? Es que tontería, qué tontería. ¿Dónde está el teleport? No lo encuentro, ¿vale? O sea, no. Lo siento. Es que aquí hay un teleport, ¿vale? Según me acuerdo. Ay, feliz cumpleaños. Yo aquí, ¿sabes? Feliz cumpleaños. Que cumplas muchos más. Uy, ese más es con tilde, pero bueno. Madre mía, ¿cómo estamos hoy, eh? Aquí, salseo. Salseo del bueno. Cumpleaños y todo. Espérate que no me inviten a comer un trocito de tarta, ¿vale? Y bueno, gente, también decir que sí, que tengo gremio. Me ha gustado mucho, ha sido muy gracioso esta semana, ¿vale? Me he encontrado con un señor, no sé cómo se llama. Que bueno, yo estoy aquí en el... con este PC no estoy, pero yo estoy en el canal de CV, de hecho, mejor no estar con este para no spameos. Y bueno, en el canal de CV, pues bueno, sale quien se conecta. Bueno, pues se ve que alguien vio que se conectó Matasuda Gamer. Y entonces, pues, hay gente que aquí en el oficial conoce el canal de YouTube. Y entonces pregunto, oye, ¿pero tú eres Matasuda Gamer de verdad? Y digo, sí. Y me dice, es difícil de creerlo. Y entonces, claro, no sé si estaba yo, no sé por qué, pero tenía aquí a Mini Saruman al lado. Y entonces digo, mira, lee esto, no sé qué. Y digo, tío, que no se lo creen, digo, ni que fuera yo aquí, ¿sabes? Brad Pitt, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que fue muy gracioso, pero que sí, bueno, o sea... Ya dije, bueno, tal, digo, ya verás que este fin de semana cuando suba vídeo, el primer capítulo, lo veréis, bueno... Se me olvidó comentar algo que comenté en el otro prólogo perdido, el prólogo perdido, y es que, madre mía, acepta refresco, madre mía, luego le enviamos un regalito, le enviamos unas pociones, decimos que van de nuestra parte, sí, y no sé para qué vengo aquí si tengo la misión escogida. Quería decir, vamos a seleccionar la primera misión, ¿vale? Uy, la abadía no, la de la abadía no. Tenemos aquí costa de oportunidades, ¿vale? Seguir al cazador de la aldea hasta los bosques del maestro, del mestro. Ya lo tenemos aquí siguiendo. Y que se quería comentar una cosilla. Es que... ¿Qué iba a decir? Ah, bueno. Sabéis que, bueno, tengo las tres clases cogidas. Pero ahora mismo voy a intentar no recoger el... Es que me vuelvo loco, ¿vale? O sea, todo lo que veo lo recolecto. Menos la madera, en serio, todo. Y la hierba secundaria. A ver si puedo comentar ya. Aquí está. Vamos a seguir a este hombre. No me pegues. Tal vez he venido a superar la prueba. Sí, sí, a eso he venido. Ha llegado el momento de adentrarse. Vamos para adentro. Y bueno, aquí, mientras estamos aquí con nuestro amigo, venga. Quería comentar eso, ¿vale? El primer mapa lo he hecho con el mago. He hecho Varanás, como podéis ver, no lo tengo entero terminado. Me faltan las misiones de la bruja. Pero no me ha apetecido ponerme con dos cuentas de ordenador. Es cierto que tengo una con más nivel para pasarme bruja, necro y todas esas cosas. Y si no, de todas maneras podría pedirle ayuda a los de mi gremio. Son gente muy maja. Siempre están ahí a disposición. Pero por ahora no me ha apetecido hacerlo. Y el mapa secundario me lo estoy pasando con el sacerdote, que por cierto me está encantando. La verdad es que volver a pasarme Rainforest ha sido una de las cosas más divertidas que he hecho. Lo hice hace un par de semanas. Y ahora estoy con la tercera con el caballero. Y estoy sorprendido de cómo se sube de niveles este mapa. En este mapa que no es principal. Y bueno. Cazador, ¿dónde nos estamos metiendo, vale? Cristal opaco, ¿sabes? Esto todavía no lo voy a necesitar, pero esto más tarde. ¿Dónde se ha metido este hombre? Vale, este es el lugar. Vale, este es el lugar donde se quería meter, ¿vale? No es que haya sido de nuestras misiones más épicas, pero bueno. Vamos a coger este anillo y coger la siguiente misión. Vamos a ver lo que nos da. Aquí la cogemos, venga. Resultados. Tenemos que coger lobos atrapados. ¿Nos ha dado algo para atrapar los lobos? Trae tres osos atrapados con las trampas del cazador. ¿Cómo es esto? ¿Tengo que cliquear aquí?
A nosotros. Ah, aquí nos ha dado la cuerda, ¿vale? Lo ha atrapado directamente, ¿sabes? Sería raro. Lo normal es que tuviera que usar esto, la cuerda. Por ejemplo, aquí me pone. No, la cuerda no me dice nada. A lo mejor solamente tengo que ver las trampas. Aquí está. Es facilísimo matar a esta gente, con los bufos del castillo, Lo recomiendo totalmente. Vamos a ver. Pues sí, es así. ¿Y la de osos atrapados? ¿En serio? ¿Seguro que no es con las cuerdas? Yo juraría que esas cuerdas no las tenía antes. Y mira, te tiras aquí una regeneración. Aquí. Podemos ir con desarmar. Podemos hacer el combo de golpe divino y castigo con desarmar mismo. El problema, ya habéis visto lo que he dicho, chupa muchísimo maná. Vale, esto ya lo tendríamos hecho. Pero ahora debería... A ver si es por aquí. Aquí, por ejemplo, está la trampa del oso. Ah, ok. Aquí está la trampa del oso, ¿no? Solamente tenemos que recogerlo. Bastante fácil. Y bueno. Terminaba de comentar eso, macho. No termino en la vida, ¿eh? Muere. Se nota que está sufriendo, ¿no? ¿Qué quería decir? Que es... mi orden de mapas, ¿vale? A mí siempre me gusta llevar un orden. Por ejemplo, casi siempre suelo terminar un mapa entero antes de ponerme con otro. Y como veis, con Varanás no lo he hecho. Pero porque por la pereza de coger el otro personaje para hacerme bruja. Y además, porque tampoco es que me apetecía que me hicieran la mazmorra. También quería comentaros unas cosas de los que... De la gente que me ha susurrado y tal. Esta serie no es una serie, ¿cómo decirlo? Privada, o sea, que podemos jugar todos juntos. Lo que quiero decir es que podemos hacer mazmorras, misiones, todos juntos a la vez. Pero el problema es que no puedo aceptar o no debería de aceptar ayuda de niveles 90 o gente equipada, ¿vale? Lo que quiero decir es que si os apetece empezar con un personaje, una clase, o tenéis un personaje cerca de estos niveles, que podemos hacer misiones juntas, ¿vale? Eso la verdad es que me apetece muchísimo. Y, por ejemplo, Mini Saruman, que sí que tiene un personaje allí por Limo, cuando llegue, dentro de bastante tiempo, pues sí puede ser que hagamos algunas misiones juntas. Pero por ahora hay que concentrarnos, que somos niveles 20 y todavía nos queda muchísimo para subir allí. Estos mapas tienen tantas cosas que tardan un montón en cargarse. Y sobre todo cuando estás grabando va peor. Pero lo que quería decir con esto es que por ejemplo, me encantaría pasarme bruja con un montón de gente del 20, del 30, sería súper divertido. No que viniera alguien de nivel 50 y pico, no sé qué, y te lo hiciera enterar. Aquí está este hombre encapuchado. Ven aquí, que contigo tengo que hablar. Aquí está el punto de transporte, ¿verdad? Gran habilidad. Aquí está. Este es el hombre que yo decía, ¿vale? Sigamos con la misión. Aquí está. Nos manda otra vez a ir allí a cobrarla. Y bueno. Aquí tengo otro. ¿Dónde estás? Ven aquí conmigo. Que te cojo. Aquí está. Los capítulos... aquí tengo dos para cobrar. El hijo preocupado. Esta es la de... Vale, pues vamos a ver en el mapa. Podemos cobrarla aquí. Si la podemos cobrar aquí y no tenemos que movernos, ¿para qué movernos, sabes? Es tontería. Y de los... Del tiempo del capítulo, no había pensado... Una de las cosas que no quiero hacer son capítulos cortos, ¿no? O sea, aquí estamos, nivel 28. ¿Encontrar? ¡Oh! ¡Qué interesante! Pero por ahora no me interesa. Interesante, pero por ahora no me interesa. Mira, golpe de escudo. Me encanta el cava con escudo. En serio, una de las cosas que más me gustan. Sobre la duración de los capítulos, no me gustaría hacer capítulos de 10 minutos. Lo veo un poco tontería en un juego como este, que vosotros precisamente habéis jugado. Sabéis que 10 minutos prácticamente es lo que tardas en prepararte para hacer cualquier cosilla. Así que quiero hacer capítulos de 30 y sobre todo ahora que, bueno, en hacer este tipo de guías no tengo muchísima experiencia. A lo mejor las hago un poco más cortas y luego las voy ampliando según yo me vaya anotando. Quiero que la cosa quede bien y quede entretenida.
Y también quería comentar, no voy a grabar todo lo que haga, ¿vale? O sea, me parece que es tontería grabar, por ejemplo, miro las de runes y no llegar ni a nivel máximo. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si estás aquí, pequeñín, estás aquí, ¿vale? Mira el lobo este que me está atacando por detrás. Ahí está. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, yo haré un capítulo, comentaré, haremos unas misiones, avanzaremos con alquimia, echaremos risas, haremos eventos, intentaré traer... Me está atacando todavía. Intentaré traer alguna cosilla especial. Cualquier cosa que vea así que es bastante divertida, curiosa, no sé qué, la traeré. Pero que, por ejemplo, en un capítulo, no me salía la voz, me puedes ver al 28 y, por ejemplo, en el siguiente capítulo me puedes ver al 32. No haré cosas muy bestias como cambios de mapa, un mapa entero, no me lo volaré así sin que veáis nada. Pero sí es cierto que bueno, ir avanzando porque, y claro, lo primero que haré en el episodio será contaros. Todo lo que hemos hecho. Pero tranquilo que las... A ver, que tengo que escuchar aquí, al señor. Chamán, chamán, ¿dónde estás? No eres tú, ¿no? Estaba en la ciudad. Una de las cosas que sí es que... las cosas interesantes, madre mía, ¿por qué le estoy dando siempre a comunicados? Las cosas más importantes no me las saltaré, ¿vale? O sea, por ejemplo, una mazmorra. Por ejemplo, imagínate que nos metemos 4 o 5 personas a hacer necro. Yo podría hacer de healer y tal. Y eso sería bastante gracioso. Además, bueno, necro ya la tengo subida en el canal y tal. Aquí te he pillado. Huevo de boa de pantano. Vamos a ir recolectando un poquito de cosas. Vamos para abajo. Ahí está, bueno. Echamos aquí una curilla. Aquí está la pelea. En estos sitios, ¿sabes? Salía una receta. No sé cuál, pero había una receta en plan... Creo que era una de estas de por ejemplo, de que te dan 100 puntos de foco, cosas así, ¿eh? No sé, lo tendría que revisar. Y que, por ejemplo, me gustaría, por ejemplo, hacer necro entre bastante gente que no sé, podría estar divertido. Así que, bueno, si os interesa, me podéis escribir un mensaje al buzón. Aquí está. Para cualquier cosa me podéis enviar un mensaje al buzón. Ah, hoy me ha pasado una cosa que estaba recolectando. Y luego cuando tienes mucho que recolectar, bueno, pues te pones y lo crafteas todo, ¿no? Y había un señor que me ha dicho, bueno, me ha enviado un susurro de no sé qué, preguntándome tal cosa. Y no he podido responderle. Si no respondo... es que no estoy. O sea, normalmente, o bueno, si me pillas grabando, a lo mejor no te digo, perdona, estoy grabando, no sé qué, directamente te respondo luego. Pero si a lo mejor no te respondo, es porque estoy en una mesa de, ¿cómo se dice? De trabajo y estoy crafteando y yo lo siento, pero no miro el. No miro el personaje como craftea, lo tengo ya muy visto. Y me pongo a hacer otras cosas. Así que, bueno, que no es eso, que no os responda. Que si queréis contacto seguro conmigo. Contacto seguro, qué mal ha sonado eso. Si queréis que lea los mensajes seguros, enviarme cualquier cosa al buzón, que yo la leo. Y sobre todo si os apetece la idea de levear un PJ, en plan de, oye, mira, mata solo, yo tengo un PJ al 40, no sé qué. Nos vemos en, por ejemplo, en Obsidiana, cuando llegues con el tuyo, no sé qué. Vemos, perdón, más o menos cuántas cadenas tenemos abiertas y tal, y nos ponemos aquí en Skype, RC y tal, y hacemos unas misiones, y sabes que esto es entretenimiento. Y eso, escribírmelo, y bueno, y lo de no aceptar los que seáis niveles 90, si es que no es por nada, ¿vale? Pero prácticamente yo no estaría jugando. Si acepto ayuda a un nivel 90 estaría viendo cómo él me pasa las misiones y eso no lo veo que sea para nada entretenido. Así que bueno, venga, vamos a recoger estos huevos. Este capítulo a lo mejor no lo alargo mucho por el hecho de que esto es como una especie del prólogo. Aquí luchando contra las boas. Y para comentaros un poco cómo iba a ir la serie, tengo pensado... a ver, vamos a ver si podemos cumplir el capítulo semanal, ¿vale? De hecho,
Yo podría subir 3 o 4 capítulos a la semana, pero no he pensado que sea divertido. Prácticamente es... creo que es más interesante un capítulo a la semana. De tal manera, bueno, esas cosas se irán viendo. Como esas cosas son especulaciones, las podemos ir viendo. Y sobre todo que tenga tiempo para grabar. Y mira, aquí ya tenemos lo de las búhas hecho. Vamos a recoger los huevos. Y vamos a cobrar las misiones. Y bueno. Hoy he estado, de hecho, hoy me he empezado a bajar el MMO que he dicho que iba a subir aparte de Runes y de League of Legends. De League of Legends la cosa está un poco jodida, en el sentido de que se me ronda algo por la mente y no estoy... Aquí, sí, contigo termina la misión, pero aún así me pone puntitos rojos, ¿sabes? Hasta que la cobre. Esto me tira una regeneración y no te hago ni caso, ¿sabes? Ahora me chuto una poti aquí de maná. Y perfecto. De League of Legends ahora mismo no es... O sea, tengo muchos vídeos no hechos, ¿vale? Descritos. Tengo aquí mi libretilla, ¿sabes? Con los vídeos y cómo plantearlos. Pero todavía no estoy muy seguro si subirlos en este mismo canal. Porque no es porque el cambio brutal de la temática, sino porque me gustaría hacer un canal bastante serio de League of Legends con sus lives y tal, que pienso que sea bastante divertido. Y también una gran idea sería jugar con... me imagino que hay mucha gente de Runes on Magic que juega a LOL y jugar con suscriptores en plan partidas y echarnos unas risas y tal. Y a lo mejor subirlas en este canal, he pensado que... Estoy pensando si crearme otro y subirlo, pero bueno, es una decisión que tomaré más pronto que tarde. Y bueno, ya os enteraréis según suba vídeo. De todas maneras, si creo otro canal... no sé, lo pondré ahí en recomendado. No es por otro tema de que hay mucha gente que dice, guau, dos canales de YouTube. No, sí. ¿Qué cogemos? ¿Cogemos una espada? ¿Nivel 30? ¿Cogemos? Venga. Aquí nos va a dar una daga también. Ahí tenemos la misión, perfecto. Y bueno. Tenemos aquí. ¿Dónde está el chamancín este? Aquí. Tenemos una misión. Ah, aquí tenemos otra para cobrar. Me encantan estas misiones. Ah, prefiero ir andando, tío. Si te digo la verdad, prefiero ir andando. Me gusta más cómo se mueve el PJ. Pa, 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 pa. Destreza, resistencia. Vamos a coger el fuerza, resistencia, que es lo mejor que podemos coger ahora mismo. Estas misiones, estos mapas terceros, son pocas misiones y mucha experiencia, ¿eh? Está genial. Y ya he dicho, para la recolección es una flipada. Y bueno, vamos a seguir haciendo aquí misiones, defender leñadores. Evitar que los tigres anden... Interfieran con el trabajo. Bueno, vamos a ver dónde están. No se puede seguir. Protege. Estas misiones no me gustan, las que no se puedan seguir. Aquí está, mira. Pues, fíjate, con ese target no me dejaba, con este sí. Por esta parte debo tener muchas, aquí ya me lo he imaginado. Y bueno. Ah, ha habido gente que, bueno, que me ha preguntado, bueno, ha preguntado, me ha pedido ayuda. Yo normalmente soy de las personas que si te pueden ayudar con cualquier cosa, no me importa echar un ratillo. Pero hoy me ha preguntado una persona sobre si le podía hacer power leveling. No puedo hacerle, ¿vale? No tengo... le he dicho que se... Le he dicho, mírate la guía de power leveling y eso. Y así sabes lo que necesitas. Y lo que pasa es que le faltaba a alguien de level alto que le hiciera la... Que le hiciera el power leveling y eso. Yo no puedo hacérselo. No tengo ahora mismo. Pero power leveling tampoco es una... Es que va un poco en contra de mis principios. Yo hice la guía, ¿vale? Pero no me gusta porque era un PJ de nivel 10 y ya estaba pidiendo que lo subieran de nivel y digo, tío, te vas a perder, te vas a saltar medio juego, ¿no? Te vas a perder las mejores experiencias, esos primeros mapas, cuando ya de repente llegas ahí a nivel 10 y te dicen, puedes seleccionar una segunda clase. Aquí tenemos aquí estos tigres. Vosotros sois los que no tenéis que interferir con los trabajadores, ¿no? No, es que no tenemos que matarlos. Tenemos que ayudar a los trabajadores de alguna manera. No sabemos dónde están. Quizá que le interfieran. Ni idea. Luego miraré. Prefiero ir haciendo las misiones que salgan más fáciles, ¿vale? No...
No creo que tenga mucho tiempo para leerlas. Y otro día, en el siguiente capítulo, me traeré. Lo que haré será coger 7, 8 o 9 misiones, ¿vale? Las traeré leídas, las traeré preparadas, mirando dónde es cada cosa. Pero en este, como era prólogo y no sabía muy bien si iba a empezar a darle chicha, pero es que llevo toda la semana deseando empezar a grabar. Toda la semana. Y me he quedado al final. Mosquitos, mosquitos. Cómo pican, pican los mosquitos. Pican, pican con disimulo. Mira, el mana. Es que esto chupa mana de una manera. ¿En serio? O sea, ¿te acuerdas que he dicho que iba a hacer potis de mana? Pues es que me van a venir geniales, tío. Para aliviar con este PJ. En serio. Ah, y quiero enseñaros una cosa de... Para que veáis cómo me organizo, ¿vale? Bueno, a ver. Boa, no molestes. No, no molestes. ¿Vale? Aquí guardo las runas. Todas las runas que me encuentro. O sea, son unas manías que tengo yo. Porque... en esta guía... Guía. Madre mía, con la guía. En esta serie de Runes of Magic... No quiero... ¿Cómo se dice? Hay gente que se pasa el Runes of Magic a base de talonario, ¿no? O sea, metes dinero, metes diamantes y tú vas a la casa de subasta y te lo compras todo, ¿no? O sea, es totalmente comprensible. Hay gente que le gusta así o gente que se apoya solamente un poco los diamantes y gente que ni los usa. De Runes of Magic ha sido catalogado. Se puede decir que prácticamente grande número de personas pagan. Porque es difícil, es muy difícil pasárselo sin pagar nada. Aquí nos vamos a echar una curilla. Que vienen muchos. Pero en esta serie vamos a intentar no meter lo que es ni un durillo, ¿sabes? Y bueno, quizás algún día pues comprar una montura, un aspecto. Pero en los temas de equiparse, claramente pillaré, algún día pillaré equipo. No sé, a lo mejor me voy con el gremio por ahí y hacemos unas mazmorrillas y pillamos algo de equipo. Madre mía, cómo estoy chupando maná, ¿sabes? Es que me estoy quedando sin maná, ¿sabes? Según tirar la poción me estoy quedando sin maná. ¿Qué consume más? Estoy con el ataque que más consume. Madre mía, ¿sabes? Y todavía me quedan dos boas por matar. Vamos a hacer esta misión. Aquí estamos, venga. Un poquito de mana. Con una regeneración de estas, no nos deberían de matar. Y ahora vamos a la siguiente. En este mapa sí me he dado cuenta de que he notado una caída de FPS, de que va un poquito más lento. En este mapa sí. Los mapas, algunos van mejores que otros. Y en este sí me va algo bastante mal. Y bueno. Activar el punto, no sé qué. Corazón grisáceo. Bueno, vamos a hacer escuchar lo que piensa el chamán. ¿Dónde está el chamán? ¿Sabes? Bueno, vamos a buscar el chamán. Cuando no salga una misión así, ¿vale? Lo podéis hacer de esta manera. Aquí está. No se puede linkear directamente, ¿no? Hay que escribirlo. Chamán. No queremos que se confunda con otro chamán. ¿No sale? ¿En NPCs? Chamán Frog. Ni idea. Supongo que me lo encontraré tarde o temprano por el mapa. ¿Vale? Y caparazón grisáceo. Y al campanario recibe un caparazón grisáceo. Aquí está. Si no me equivoco, vale, esta misión me la conozco bastante bien. Lo único que quería decir es que el teletransportador que hemos encontrado, que lo probemos, ¿no? Ese tío nos va a dar un caparazón y luego lo vamos a cobrar en el otro sitio. Es como un certificado de que usan los teletransportadores. Este mapa, hay que decir que está bastante bien comunicado, un sitio con otros. Esto sí, va un poquillo a tironcillos. Pero bueno. El otro día sí estuve haciendo unas pruebas de vídeo. Ah, vamos a teletransportarnos. El otro día sí estuve haciendo unas pruebas de vídeo
en Rainford y si va bastante mejor, así que si solamente es ese en este mapa no hay problema. Luego podríamos hacer un cambio de gráficos y ya está. Bueno, vamos a ver quién nos tiene que dar esto, ¿a qué nos das tú? Aquí está. ¿Has visto? Y vámonos a la tribu. Volvemos. Y bueno, por ahora creo que prácticamente voy a dejar aquí este episodio, ¿vale? La verdad es que Orden Infernal busca nuevos miembros. Aquí lo tenéis, ¿eh? Ah, pues que está. Madre mía, madre mía. Qué bueno, gente. Esta señal, aquí está. Madre mía, aquí tengo. Aquí tengo los. Si queréis una lista, había pensado a lo mejor hacer una lista de los. De los addons que llevo, luego os la puedo pasar. Los 145, aquí está, bueno, 10 de resistencia, vean, nos ponemos este. ¿Cuántos? Aquí el salseo, bueno. Y vamos a teletransportarnos, vamos a dejarlo en casa. Necesito una cosa, y a lo mejor vosotros podéis ayudarme. Necesito a alguien que tenga, ¿cómo se dice? Las mesas de procesamiento en su casa, ¿vale? Os explico porque las mesas de procesamiento en su casa, las que no son compradas, las que son compradas por diamante, perdón, van muchísimo más rápido. Y había pensado craftear un poquillo, que veáis cómo crafteo tal, cómo preparo los materiales. Pero he pensado que por ejemplo, craftear 10, 30... Vamos a hacer unas potis antes de dejarlo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un pack pequeñito. Yo, por ejemplo, cojo, bueno, cojo esto. Venga, cojo esto. Cogemos aquí esta. Esta la ponemos detrás para que se gaste antes esta. Y ahora mismo solamente nos faltaría una. Los frasquitos. Vamos a comprar aquí frasquitas. Frasquitos. Y. Aquí tenemos. Por ejemplo, vamos a hacer un pack de 10. ¿Vale? Y quería enseñaros los crafteo y tal. Mira, me despido crafteando. Madre mía. Aquí está. Me despido crafteando. ¿Qué falta? El bisonte. El bisonte. ¿Por qué no me habéis dicho nada, eh? Hay que ver, es que no estáis atentos. No estáis atentos. Nada, culpa mía. Y bueno, entre semana me dedicaré a poner un poquito de materiales y tal. Y os enseñaré un poquito cómo subo las cosillas. Pero si recordar lo de la mesa, si alguien la tiene en casa, me vendría genial poder entrar a craftear a su casa. Pues el tío, hecho de que va muy rápido y podríamos hacer, por ejemplo, potis de crafteo súper rápidas. Aquí estamos ahora mismo haciendo estimulantes fuertes. Luego haré unas potis de maná para seguir con las misiones y no lo sé, a lo mejor cambio de opinión en lo del capítulo semanal, porque este capítulo, como me ha quedado muy prólogo, a lo mejor mañana me pongo a avanzarlo un poquito más o hago otro. Depende de cómo se me dé el otro MMO y sobre todo tengo que darle muchas vueltas a la cabeza a lo que es el por ejemplo, el LOL. Lo siento, el LOL. Madre mía, se me va. Y mira, vamos a hacer una cosa graciosa. Vamos a ver el primer comentario, el primero que susurre o algo así, o yo que sé, o que me envíe el mensaje, le voy a regalar el primer pack de estimulantes fuertes. De free, ¿sabes? De gratis. Si es gratis, dame 20. Exactamente, dame 20. Nada, vamos a hacer el pack como se debe de hacer, ¿vale? Vamos a hacerlos todos. Aquí está. Ahí lo llevas. Y esto es el regalo de promoción. El de cuando te llaman las de uno y te dicen 20 ahora y te damos un teléfono y quédate con nosotros 48 años. El mismo. Y bueno, gente, más o menos irán así los capítulos. Este como era un poco más para, sobre todo, comentaros el tema de que de que iba a empezar con esta cuenta, de que ya estaba subida, de que no íbamos a crear el personaje juntos y esas cosas. Este va a ser más cortito y ha sido un poquito diferente. Bueno, aquí está el pack de 30. De hecho, lo voy a guardar allí. Y quedaros con las cosas que he dicho. Voy a avanzar poquito a poquito. No lo voy a grabar todo. Si queréis poneros a hacer misiones conmigo, podemos hacerlas tanto dentro de cámara como fuera de cámara.
Eso ya según me pilléis grabando, sobre todo el fin de semana. Si me pilláis a lo mejor un lunes que solamente tenga media horita y tal, no me vais a pillar haciendo cosillas dentro de cámara. Y bueno, eso es todo. Vamos a ver, este look es que no me gusta, tío. No me gusta este look. Luego iremos buscando un look chulo. Este de sacerdote no me gusta. No está mal. Y bueno, sobre todo eso. Luego, quien quiera saber los addons, puedo ir respondiendo. Tengo el de gremio, tengo el Lothmatic. Me he quitado el Fusion, uno para las piedras de fusión, porque me interfería a la hora de grabar. De hecho, vamos a hacernos aquí. Te ha pensado. Vamos a hacernos aquí la miniatura. Aquí estamos. Vamos a hacernos la miniatura. Nos sentamos. Y ya está. Ahí. Miniatura hecha. Para el vídeo. Y bueno. Espero que os guste. Si os gusta, apoyar la serie. Darle like. Dale like. Madre mía, qué mal suena eso. Te lo juro, Y bueno, gente. Nos vemos en otro episodio. Adiós. Bueno, gente, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, puedes darle a like. Si no estás suscrito, suscríbete. Puedes compartirlo con tus amigos. Y te dejo como recomendación otros vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.